Un aplauso para César. Gracias, César. Ok. Vamos a empezar. Yo pesándome. Aquí está, miren. No, a ver si le podemos. 170. 170 y algo, 170 y algo. Está bien. Estoy gordo, lo acepto. Pero déjenme decirles que la primera chica que les voy a traer acá, el tema titulado Gordas contra Flacas, ella pesa más que esto, así es que la vamos a traer. Un aplauso, por favor, para Alejandra, nuestra primer gordita, que pasa adelante. Vamos con lo primero, mi vida, vente. Aquí te la voy a poner, te la voy a poner aquí. A ver, déjate la preparo. Va a decir tu pica tinio. A ver, vamos empezando. ¿Cuánto pesas? Súbete, adelante. Una. A ver si puedo ver el monitor. En el monitor, por favor. ¡Au! 200. ¡295! Oiga. Ok, 295, ahí déjala. Platícame, toma asiento acá. Of course. A ver, ¿tú qué es, cómo, cuál es tu dieta? ¿Qué es lo que comes? ¿Comes mucho, poquito, más o menos? Jack and the crack, Jack and the bar. ¿Todo eso? Hell yeah. ¿Cuántas hamburguesas te comes al día o cómo está la cosa? Al día, probably unas dos. ¿Dos hamburguesas? Es mucho, ¿no? Una en la mañana y una en la noche. No, no, ¿no cocinas tú, mi vida? Sí, cocino. Sí, ¿qué cocinas? Chilaquiles, menudo. Pura chilada. Cosa dietética, pura cosa dietética, eso es bueno. Oye, ¿y este, no tienes novio? Sí. ¿Qué te dice él por esa librita de más? Nada. ¿Tiene problemas a la hora de la hora? Oje, o no. Oja. Sí. Así dice. Yo cuando voy al departamento de damas a escoger mi ropa, siempre veo a las gorditas de un lado para el otro. Me da tanta pena que las pobres deberían de mandarlas a comprarse unas cuiltas y hacerse su ropa. Mira, dice, yo me siento tan bella que me puedo levantar a cualquier hombre. En cambio, las gorditas lo único que causan es pena. Eso dice. Eso no dice. Te la traigo, te la traigo. Dámela. Un aplauso para la flaquita Asís, que pase adelante. Está diciendo gorda. Mira, you ain't too delgada yourself, eh. Hey, home girl, they want to me, they don't want well, your fat ass. Look at you. Español. ¿Qué es esto? So, what? This is what they want. Look, look, all of this, todo. ¿Tú qué, pinche gorda? Hoy, ¿cómo te dijo? Hey, you ain't tan delgada tanto. Hey, home girl, but no estás tan delgada, no estás tan delgada. A mí me quiere. ¿Tú le tienes miedo a las gorditas? No. Look what you're wearing. La 99. Entonces, ¿para qué te mae? Whatever. ¿Para qué te vas hasta allá? No tengas miedo a ver aquí sus cosas frente a frente. A ver. ¡Que es una gorda! ¡Que es una gorda! ¿Quién lo va a hacer? Tranquilas. Momentito. No. Okay. Entonces ella dice que no come este tipo de crema. Oh, Will Six, si no comió, no. Come here. ¿Qué? Ven, pues si no comes. Un momentito. Tenemos que irnos a comerciales. Tenemos muchas flaquitas. Esta gordita le tuvo miedo a la flaquita. ¿Le tuviste miedo a la flaquita? Yo no tuve miedo. Le tuviste miedo. Nunca le tengo miedo. Pero antes de irnos, necesitamos de pesar a la flaquita. Ven para acá. Verá que también es lo mismo. Ven para acá. A ver si tú que muy acá, muy flaquita. A ver, súbete ahí, por favor.
154. Y muy delgadita, 154, ¿eh? No, que muy acá, ya ves, también tienes tus kilitos de más. Regresamos, que nos volvemos. ¿Cómo estamos? Excelente, tomen asiento. Ok, tengo muchas invitadas más, pero antes aquí había un comentario que te iba a defender a las gorditas. Ponte pie, mi vida. ¿Qué pasa? I have your back tattoo, so whatever. Exactly. En español, en español. No, te estás defendiendo. ¿Le quieres contestar? ¿Le quieres contestar? ¿Qué? ¿Pinche tanque de guerra? Un momentito. Vamos a traer a dos personas más. Una que dice que está del lado de las gorditas y otra que está del lado de las flaquitas. Pero antes de presentar a la gordita, tenemos un video, por favor, veamos, adelante. Míralo bien eso, ¿ok? Ellos no sirven para nada. No saben lavar, planchar, cocinar, ¿ok? Y mucho menos demostrarle a un hombre lo que es como un hombre. De verdad. No porquerías de huesitos. Ellos necesitan carne. Apréndetelo bien, carne necesita. En el tiempo de frío, ¿tú crees que esa porquería de huesitos? Aquí está en vivo, un fuerte aplauso, por favor, para Rubí. Música que pasa adelante. ¿Qué pasó, Rubí? ¿Cómo estás? Estás del lado de las gorditas. No. ¿Qué vienes a apoyar acá? Jorge. ¿En qué? Esa porquería. Por favor, ¿qué es el mejor? ¿Qué es el mejor del sándwich? Es lo mejor. El jamón. ¿No los pedazos de hueso? ¿Tú crees que con esos pedazos de hueso tú vas a poder hacer un buen caldo? Tú ahí en el video... Ok, Rubí, tú ahí en el video dijiste que los hombres prefieren la carnita. Exactamente. ¿Tú crees que para hacer un buen caldo... Hablando aquí un poquito de lo que tú dijiste, aclarabas tú que los hombres quieren la carnita y demás. Claro. De lo que acabas de hacer, a ver, ¿quién quiere opinar? A ver, ¿alguien se atrevería? A ver, ponte pie tú. ¿Cómo viste ahí la cosa? Que pinches viejas gordas, pinche apestan a puro pinche babosa. Oye, ¿tú qué estás enseñando ahí, Rubí? Ay, ya quisieras, mira, esta lonjita. Ay, papacito. Vean, güey, estás igual. Estás igual. No, no, hola, no. Ay, papi. No sabes lo que te pierdes. Ok. Esto es calidad. Okay. Ustedes tienen que...
tranquilas, tranquilas. Aquí la cosa está un poco dispareja. Vamos a traer a otra flaca, una flaca más. Un aplauso para Xochitl, que pase Xochitl, adelante. Xochitl, bienvenida. Hola, bienvenida. ¿Cómo estás? A ver, momentito, momentito. Oye, Xochitl, tú estás muy delgadita. ¿Te cuidas tú al comer, la que comes? Sí. ¿Qué comes tú? Porque acá escuchamos desde todo... Desde... ¡Pobrecita! ¿Comes? ¡Sí, comes! ¡Comida buena! ¡Es tu comida buena, mira! Tranquilas. Ok, vamos contigo. Tú eres la última que va llegando. ¿Tú comes de esta forma? ¿Tanta azúcar y demás? Yo no como como puerta. Estoy así. Te vamos a pesar. A ver, te vamos a pesar aquí. Espérate, deja que se pongan ceros para ver cuánto pesas tú y daros una idea. No te muevas mucho aquí. Okay. Súbete. Ok, pesa 123. 123. Muy poquito. ¿Qué le tienes que decir a las gorditas? No sirve ni para que hagan ejercicio. ¿Eh? Que hagan ejercicio. Okay. ¿A poco creen que las quieren medir? No te recomiendo. Este huequito no te lo recomiendo. Ok, ven para acá. Ok, para empezar, ella quiso que estar como ustedes comiendo, pero yo creo que está comiendo al revés. Regresamos con más, volvemos. Al regresar. De la de negro, ah, es para ti mi vida, adelante. Tú te pones a echarle rata a ella que está gorda y que esto y que el otro. Primero fíjate tú, mija. También. ¿Qué? En este momento vamos a traer a otra gordita que afirma de que a ella sí le encanta toda la comida mexicana y por si fuera poco, toda la junk food. Pues, a todos, a mí también, pero bueno. Un aplauso para Mary, música que pase la gordita. Llegó brava, ¿eh? Marie. Oh, mira, esa es una amiga, ¿eh? Esa sí nos estaba defendiendo. Es una honga, ¿eh? Cierto. Marie, ¿por qué estás tan enojada tú? ¿Qué pasó Porque contigo? ¿Cómo hablan de las gorditas? Que las gorditas somos mejores en la cama que ellas. A ver, déjame aclarar ese punto. Vamos aclarando ese punto. Ella dice que las gorditas son mejores en la cama que las flaquitas. A ver, ¿qué es lo que haces tú de diferente? Quiebra la cama. ¡Oh! Cuidado. Ok, tranquila. Ok. Okay, vamos a traer una flaquita que dice que ella sola puede poner en paz a todas ellas. Ella está acá. Música, Michelle, que pasa adelante.
Michelle, ¿qué le tienes que decir a las flaquitas? Digo, a las gorditas, Michelle. Tú a mí no me sirves, mira, tú ni para sacarle brillo. Escúchame, escúchame, tú quedas en la cama. Tú realmente. Tú quedas en la cama. Tú quedas en la cama. Ay, te voy a quedar la cama. Mira, ¿sabes qué necesitas tú? Mira, esto así, mira. Mira. ¿A dónde está la crema? Pues traga, traga. Yo no me voy a engordar como tú. Yo no me voy a engordar como tú. Yo no me voy a engordar como tú. Usted tiene que ponerse a dieta, mamita. Usted tiene que ponerse a dieta. Yo, en cambio, mírame, hasta asco de comida. Mientras usted, ay, no, las llantitas. Oye, tú, llantita, están hablando y no traen nada de crema ahí. Osito, a ver, échalo. A ver, Osito, contesta. Osito. Claro. Le encanta. ¿Por qué no? A mí no le gusta comer. Exacto. Pues déjalo. No. No, por eso. Ustedes también tienen que comer para que no engorden. No, no, no. No engorden. ¿Cómo que? ¿A quién ustedes acá le gusta la gordita? ¿Tienen un ventarrón? ¿Sabes qué va a pasar contigo? ¿Sabes qué pasa contigo si viene un ciclón en este momento? Quedas pegada en la pared, mamacita. A ver. A ver, ¿tú qué le tienes que decir a la flaquita que está aquí? No, mami, que no comen esto, porque, ay, no voy a engordar, parece. No, mami, no. Sí, tú pareces un pinche elefante. Como tú, güey, no estás tan guapo. Amigos, regresamos con más. Volvemos, regresamos con más. Al regresar. Gracias, gracias. Tomen asiento. Ok, miren, estamos hablando con chicas gorditas, otras flaquitas y unas medio flaquitas. La cosa aquí. La cosa aquí es que es algo especial. Lo cierto es que ninguna de ellas ha estado haciendo flash ni enseñando, pero las gorditas ya enseñaron mucho y demás. Mira, parece que las gorditas están más cachondas que nada. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú de lo que están haciendo ahí enseñando? Son puertas, quieren atención. No quieren atención. Ay, pero, vamos viendo, como las votaciones de estado y a nivel nacional. Un aplauso, vamos viendo cómo va ahorita la cosa. Un aplauso para las flaquitas. Muy bien. Un aplauso para las gorditas. Muy bien, vamos a presentar una persona más. Parece que van ganando las flaquitas, lo que yo vi aquí. Parece que yo vi eso. Vamos a ver un video de una chica que va a presentar aquí su caso. Y ella viene apoyando a las gorditas, por favor, veamos. Ella se llama Marlene, adelante, veamos. Para enseñar este cuerpecito que
que los hombres, yo creo que sí lo van a decir. En cambio, esas flacuchentas que no tienen nada porque no comen, que porque ay, porque tengo que estar figura, tengo que ir al gimnasio, porque si no, mi marido no me quiere ver ni en pintura. En cambio, esas flaquinchas, ¿no? Mira qué rico, cómo me agarro. Mira, ¡ella está acá! ¡Una gordita más! Marlene, música que pase adelante. Bienvenida. Bien, gracias. Oye, tú tienes unas tremendas caderas. ¿Verdad que sí? Sí, bien grandotas. Las quisiera tener. Ahora, que ella mueva, no puede mover igual. No te oí. ¿Qué me contestaste? Que tú las quisieras tener en tu cama. ¿Te bailas, José Luis? ¿Eh? Música, maestro. Oye. A ver. Vamos aclarando. Hay muchas preguntas. Vamos aclarando la situación. ¿Eres casada? Sí. ¿Quién domina la cama, tú o tu marido? Digamos que los dos. ¿Tú? Los dos. Sí. Pero yo muevo. ¿Cuál? Ok. ¿Cuál es la parte de tu cuerpo, más sensual que enloquece a tu marido y a todos los hombres? ¿Qué? ¿Eso? Ok. Pero bien que te gusta, ¿verdad? Bien que te gusta, bien que te gusta, ¿verdad? Mira. Momentito. Okay. Ha de ser un pinche joto, por eso está diciendo. Espérate, esto. Marlene, no me dijiste cuál es tu parte sensual que enloquece a tu marido y a los hombres también. Ah, las pompas. Ah, eso es. Voy a la tienda, es lo primero que miran. ¿Cómo caminas cuando vas así de sexy? ¿Cómo vas? ¿Así? Yo pienso que ya no te tienes que mover tanto, nomás tú con que camines ya todo está así. No es necesario, ya lo traigo. Pues sí, ¿para qué mueves tanto? ¿Vas a tener una flaquita más? Comerciales, pero antes me dicen que vamos a traer aquí una flaquita más. Vamos a traerla por acá, por favor. Un aplauso para Mayra, que pase. Música adelante. Mayra, ¿cómo estás? ¿Qué pasó? Ella sí le puede decir que está flaquita, pero ya ni ella. Ella está más delgada que la de negro. José Luis, estas pinches... ¿De Guadalajara? ¿De Guadalajara? ¿De Guadalajara? ¿De
de Sinaloa, no de Guadalajara. ¿Por qué Guadalajara? Te fioro, porque parecen tortas ahogadas las cabronas. Oh, no, defiéndete. Nada más una que le quiera contestar. Escoge tú, ¿quién quieres que te conteste de las cuatro? La que sea. La que sea. Tú, Marlene, la que está acá. Ahí está, a ver. Tú has de ser de Chapa porque estás para la ch... José, mira, yo tengo que enseñar. A ver, enséñame. Pero tu trasero, una a ver. Lo... Enséñame, enséñame, mira. Poner como sea. También las gorditas ahora sí pueden poner ropa. No las puedes. Sí, se les pierde. Aquí, volvemos con más, regresamos. Al regresar, ellas les temen. ¿Cómo estamos? ¡Bien! Ok, ¿cómo está la cosa? ¿Bien? ¡Bien! A ver, ¿cómo va ahorita la votación? ¿Un aplauso para las flaquitas? ¡Bien! ¿Un aplauso para las gorditas? ¡Bien! Marlene, el marido. Ya. ¿Qué dirá él al momento de que te está viendo por televisión que anda haciendo esto? Nada. A ver, un momentito. ¿Qué pasó? Música para que vea el público quién va a ir. Ah, música, claro, música, por favor. Algo moderno. Ahí está el tubo, ¿ah? ¿Eh? Ahí está el tubo. Bailar, tú quieres bailar también, ¿verdad? Sí. Cualquier música. Música para que vean que aquí ella baila. Marín. ¿Qué barbaridad? Bueno, ahí la cosa aquí está media difícil. Pero vamos a traer en este momento a una chica gordita. Ella le encanta también comer y dice que hoy va a defender su punto de vista y que le digan gordita y demás. Un aplauso, música. Maggie, tráiganmela adelante. Presentando al lado de las gorditas. Pues me siento muy feliz de ser como soy y ¿siempre yo creo has sido que, gordita, sí? Siempre he sido gordita. Siempre he sido gordita. ¿Has intentado tú alguna vez ir al gimnasio o algo? No he intentado ir al gimnasio para enflacar, más para formar mi... ¿Tu brazo? Sí.
sí, la celulitis de los brazos. Ah, quítalo. Ok, pregunta, ¿tú tienes marido o novio? Tengo mi pareja. ¿A él le gusta así como estás tú? Pues yo pienso que sí porque está conmigo. Yo creo que sí. Entonces, le haces buen trabajo. Pues sí, porque no se ha ido con otra. So. Ah, bien. ¿Qué haces para mantenerlo ahí? Le hago el amor bien rico. ¿Sí? Sí. Ven para acá, Maggie. Si me permites, Maggie, ¿te podemos pesar? Por favor, vente, Maggie. Ándale. Peso 386. Ah, ya te pesaste, ¿eh? Espérate. A ver, súbete. No, para al revés, para ver por allá el número. Súbete. No, mira, pesas menos. 280. Ya bajé, ya bajé. ¿Ya bajaste, viste? Muy bien, 280. 280. A una flaquita que yo no haya pesado, y a ti no te he pesado mi vida. ¿Y dicen ustedes que son mejores que nosotros? Bueno, ¿sí? Vamos viendo, vamos viendo. A ver, pero... Pues no creo. ¿Deja que pasen en cero? No creo. Ahora sí. No creo. Parecen desnutridas las cabronas. Están 118. 118. Ahí está. ¿Eh? Acompáñame, ven. ¿Qué pasó? Ayúdame. Regresamos, como volvemos. Gracias, gracias. ¿Cómo estamos? A muchas... Es el último segmento del programa, ya se va a terminar. ¡Que se acabe! Muy bien, tranquilos, tranquilos. Vamos con la opinión de las tres chicas que están aquí y una por allá que está, ¿ok? A ver, vamos contigo. ¿Qué pasó? Ellas no dicen nada, tienen miedo. ¿Les tienen miedo? ¿Les tienen miedo? ¡Esa pinche gorda! ¿Quién tiene? ¡Pinche bomba! ¿Qué tienes? ¿Te crees pico o qué? ¡Pinche bomba! ¡Me caes gorda! ¡Estás gorda, mija! ¡Estás gorda! Ninguna quiere... ¡Y la señora de verde tiene mejor cuerpo que tú, cabronas! ¡Ningún tiene el cuerpo de esa señora! ¡Miren! ¡Tiene verde! ¡Yo! ¡Yo qué! ¡Dios! Ok, señora, ¿qué pasó? Yo soy su mamá y mírame. Tengo 48 años. ¡Está más coreteada que pinche perra! ¡Está más coreteada que pinche pico! A ver, vente para acá. ¿Qué pasó? Ven, mi vida. Rápido, ven. ¿Qué pasó? A ver. Oh, okay. Gracias. Nomás quería un abrazo. Yo pensé que quería opinar, mi vida. Está bien, está bien. Ahorita lo cito. El tiempo se está yendo. Tengo tiempo para dos opiniones más. Usted de verde, venga para acá, ándale, Chapulín. Verde, usted. Venga para acá. Ok, ¿tú en la cama prefieres una flaquita o una gordita? Una flaquita, pero preferiría con la de rosa. Me gusta. Yo no. Híjole, oiga. Usted ni levante la mano que ya lo han sentado dos veces de cachetazo.
Yo le quería decir que si me regalan un besito. ¿Quién de ellas? A las que quieran. También a las de ahí. ¿Sí o no? Mira. Si fuera puñal, estuviera dando besos a ustedes. Después de que besaste a la gorda, nosotras no queremos usted, nada. A ver, ¿por qué le gritaste así a él? ¿Ah? A ver, ven, mira, no te sientes. Aquí alguien te gritó, quizá, que ¿por qué le gritaste así? Pues dale un beso a la flaca, güey. Oh, pues te están... Pues dale, güey. No, no puede pasar, no puede pasar. ¿Qué pasó? Ah, otra vez. Quiero decirle a la Rosita que está muy guapa, pero muy creída. Si ni me dicen ni cuenta me doy. Besa una gorda. Dale un beso a una gorda. Beso, 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 beso. ¿Le harías un beso a él? Que le dé un beso a una gorda. ¿Eh? Que le dé un beso a una gorda. Ay, tú me lo vas a dar aquí, mira. Mira, aquí ya te salió galán. ¿Qué pasó? A ver, voy para allá. 30 segundos, rápido. ¿Qué pasó? Póngase de pie. ¿Qué pasó? Adelante. Póngase de pie, póngase de pie. A ver, ¿qué pasó? Sí, queremos, yo prefiero a las gorditas porque... A ver, ¿quién le quiere un beso? A ver, ahí está. Muy bien. Bien. Bien, llegó el momento. Ahora sí de cerrar el programa. Se acabó el programa. ¿Cómo? Se terminó el programa. ¿Qué? Se acabó el programa. No, tú vas a bailar con todo. ¡No! ¡Música! Oigan. Oigan. ¡Música! ¡Música! De esta forma cerramos el programa. Nunca me habían hecho así, sándwich. Pero hoy voy a ver qué se siente y luego les digo. ¡Está rico! Amigos, música y nos vemos. Vamos, hasta mañana. Yeah.